objetivos del evento es, entre todos como comunidad, decirle no al racismo y a la xenofobia que estamos viviendo en este momento, que la podemos ver en los medios de comunicación y también en muchos de los discursos de los diferentes partidos políticos en este momento. Entonces, esto es una celebración para decir, para mostrar toda la contribución y para poner para organizarnos en contra del racismo y la xenofobia. Este es el primer año que organizamos el evento y creo que también es una de las primeras veces que todas las organizaciones latinoamericanas, más los grupos de danza, grupos de música, se están uniendo en una causa así tan linda y por la solidaridad, ¿no? Buenas tardes, estoy aquí en el Elephant and Castle, en el shopping center, en el primer piso. Aquí hay una organización maravillosa de Clock y de Lords y de muchas organizaciones latinoamericanas y gente que representa a los emigrantes. Y esta tarde ha sido francamente una cosa de inspiración. Entonces estoy aquí a poner mi granito de arena, a ayudar como concejala del Partido Liberal Demócrata en el Consejo de SADC. Representando al área de Cathedrals. Aquí estoy para decirles a los emigrantes, yo soy un emigrante más, fui un emigrante más y aquí estoy con ustedes. Gracias. Hola, soy la fundadora de Exilio Latino. LGBT significa Lesbian, Bisexual, Transgender Community aquí en Londres. El club comenzó en 1996. Soy inmigrante latina, llegué aquí en el 1982, vine porque mi padre me trajo a este país y no tenía opción, tenía 10 años. A la edad de 14, 15 años me di cuenta de que era una chica gay, que me gustaban las mujeres y por ser latina, mi padre ser católico, también estuvo en la militar, fue muy difícil para mí decirle a él de que las tendencias sexuales que yo tenía. Exilio no solamente es una discoteca, es un punto de encuentro para la comunidad latina gay aquí en Londres, latina gay LGBT, digo. Porque alguien que viene, que no sabe que hay otros sitios, que no habla el idioma, no habla el inglés.